Buenas tardes, mis chinos. Soy el alumno Saichiborra del primero D. Hola, tu mamá es un de agua. El tema es los moches y la Nazca, uso y el cuidado del agua. La primera pregunta, ¿crees que la cultura moche y Nazca tienen problema con el agua? ¿Y cómo lo solucionaron? Yo creo que la cultura Nazca y moche solucionaron el problema de la escasez del agua mediante la tecnología llamada puquios, que consistía en la construcción de sistemas de riego que implementan sistemas hidráulicos utilizando canales de riego y galerías subterráneas con el propósito de que sus laderas de los cerros y desiertos fueran más productivas. Profesora, soy Jean-Paul por Iguana Mota y voy a decir los puntos importantes que no llegaron a mencionar mis compañeros. La mayoría de gente es irresponsable porque botan su mascarilla o sus guantes en las calles y eso genera contaminación, y después de que pare la pandemia habrá mucho más contaminación que antes. Por eso debemos reciclar y no botar los guantes y otros accesorios que estamos usando de protección. El segundo punto, las áreas naturales, por lo cual ninguna fábrica o persona puede entrar o talar esos lugares. En el Perú tenemos áreas protegidas en Ica, Ancash, Loreto, Ayacucho, Piura y Tumbes, y mucho más. La mayoría de departamentos tienen parques nacionales, santuarios nacionales, bosques de protección, reservas nacionales y entre otros, que cuidan plantas y animales en peligro de extinción. Gracias por escucharme. Miss, buenas noches. Acá está mi trabajo de ciencias sociales, los moches y los nazcas, uso y cuidado del agua. ¿Crees que la cultura moche y nazca tenían problemas con el agua? ¿Cómo lo solucionaban? En la cultura moche no tenían problemas porque eran dos ríos, y la cultura nazca sí, porque eran canales y se podían ensuciar fácilmente el agua. ¿Cómo lo solucionaban? La cultura nazca lo limpiaba, limpiaba las cuencas para que no haya suciedad dentro de sus aguas. Relaciona este tema en los tiempos actuales. ¿Crees que en los asentamientos humanos ubicados en los cerros de Lima tienen problemas con el agua? Sí, porque es difícil que llegue el agua potable hacia las zonas altas. ¿Cómo se podría solucionar? Comprando agua en botellas, galones, o llamar a un aguatero para que les dé agua en tinas o baldes. Esto es todo, mis. Soy Sandro Stick Upiachihua Huanchi, de primero A.